Uno, adelante. Muy queridos Buenas hermanos, noches. Isabel, comienza. Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de la Pastoral de Formación y Evangelización del Santuario Arquidiocesano, Señor de la Divina Misericordia. Hoy es el cuarto día dentro de la semana bíblica. El día de hoy estará a cargo de la hermana Marta María con el tema La Eucaristía en la Biblia, el cual es un tema muy importante dentro de nuestra formación espiritual. Sin más palabras, cedo en este momento al apóstol Padre Carlos, quien nos hará una breve presentación de la hermana Marta María. Muy buenas noches con todos. Vamos, antes de presentar a la hermana Marta María, a hacer la oración que siempre hacemos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer la oración. Oración a María, mujer de la escucha de la palabra. Santísima Virgen María, tú que eres la humilde esclava del Señor, acudimos a ti para que con tus manos maternales abras nuestros corazones de modo que la palabra de Dios transforme todo nuestro ser. Guíanos, Madre del Salvador, para que estos días sean para nosotros ocasión de familiarizarnos más con la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Sostén, Madre, el Verbo encarnado, todos nuestros esfuerzos para que cada día colaboremos con la acción del Espíritu Santo y así plasmemos siempre el Evangelio de Jesús en cada uno de nuestros actos para la mayor gloria de nuestro Padre Dios. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros, nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora de y en la nuestra hora muerte. de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era Como en el era en el principio. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien. Muy buenas noches con todos. Buenas noches a todos aquellos que se están conectando para esta charla número 4 de nuestra semana bíblica. Estamos teniendo verdaderamente ponentes a uno, como el que tenemos hoy, la hermana Marta María Jiménez. Ella es mexicana, que viva México lindo y devoto. La hermana Marta María es una religiosa, una consagrada. Ella es misionera eucarística de Nazaret. Tiene 35 años de vida consagrada, 25 años de votos solemnes y 7 años sirviendo al Perú. Tengo que agradecer siempre a las hermanas eucarísticas de Nazaret, porque las conozco hace algunos años y ellas me enseñaron a conocer a un gran santo, a San Manuel González, al obispo de los sagrarios abandonados, un santo a uno, como todos los santos. Pero la verdad que leer la vida de San Manuel González, y lo hice gracias a las hermanas hace algunos años atrás, me dejaron una gran tarea, leer la vida de San Manuel González, y también me dejaron una tareita, hacerles un librito, significó para mí conocer la vida de un sacerdote que centró su vida, como han hecho los sacerdotes santos, en Jesús Eucaristía, a través de María Inmaculada. Por eso le pedí a la madre Marta María que diese este tema, la Eucaristía en la Biblia. Es propio el carisma de la congregación de la hermana Marta María, la adoración eucarística. Por eso, ¿quién mejor que ella, una misionera eucarística de Nazaret, para compartirnos lo que significa la Eucaristía en la Sagrada Escritura? Muchas gracias, hermana Marta María. Gracias por estar con nosotros. Gracias, sí, por su apostolado. Usted es una religiosa pilas, como decimos en el Perú. Usted ya entiende porque es casi peruana. Ya, Y yo, la verdad, sí. le animo para que siga con esas pilas, con ese empuje, con Con esa esa ilusión que tiene y ese apostolado tan bonito. También aviso que pronto la hermana Marta María va a sacar un libro. También ya sí. la comprometo a presentarlo aquí. Un libro muy bonito. He Por tenido la oportunidad supuesto. de que me ha dado el borrador y está muy bonito. Es un libro para hacer adoración eucarística.
Gracias, hermana Marta María, y le dejo a usted ya toda la pantalla para que nos ilustre con este tema. Gracias. Gracias a todos los que se han conectado y vamos a intentar que este tema nos ayude a conocer más a Jesús, acercarnos a la vida eucarística, a comulgar mejor, a saborearlo y comprender lo que es el ser eucaristizado por Jesús en nuestra vida. La Eucaristía en la Biblia, vamos a empezar con la primera diapositiva. Tenemos nuestro equipo de trabajo, la Eucaristía en la Biblia. ¿Qué encontramos en la Eucaristía en la Biblia? La siguiente diapositiva, vamos a seguir. Tenemos ahí, la Eucaristía, etimológicamente, la palabra Eucaristía proviene de latín, Eucharistía, que a su vez tiene su origen en la voz griega, eusafaría, que significa acción de gracias. Entonces, etimológicamente, cuando nosotros decimos Eucaristía, estamos diciendo acción de gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, la Eucaristía en la Biblia nos va a indicar que la palabra Eucaristía la vamos a tener en los evangelios sinópticos, tanto en Lucas, cuando es la institución de la Eucaristía, Lucas, Marcos y Mateo, en esa institución, las palabras que dice Jesús a la hora de tomar el pan, tomar el vino, da esa acción de gracias. Nos dice en Marcos también, toma la copa, habiendo dado gracias, le dio y bebieron todos de él. Y Marcos 26:28 también nos dice. Entonces, nos damos cuenta que en la institución de la Eucaristía, en las palabras de la consagración que Jesús va a hacer de su cuerpo, siempre va a usar la palabra acción de gracias. Y Pablo, en 1 Corintios 11:24, cuando le va explicando a la comunidad de Corinto, ahí también se indica las mismas palabras que dijo Jesús, que es siempre dando gracias. Pasamos a la siguiente. La acción de gracias en la Sagrada Escritura es frecuente. Recuerda las bendiciones judías que proclaman sobre todo durante la comida. Los judíos, para poder bendecir los alimentos, siempre tenían esa acción de gracias, pero también en las obras de Dios, en las obras de Yahvé, en la creación, en la redención, en la liberación y en la santificación. Una tradición del pueblo judío para Yahvé era reconocerlo, y para todo era darle gracias. La siguiente, por favor. Hablar de la Eucaristía es un tesoro inagotable. Se expresa mediante distintos nombres, pero cada uno de ellos significa y evoca alguno de sus aspectos. Pero es mucho más profundo de lo que significa, porque estar hablando de Eucaristía, de los diferentes aspectos, es estar hablando del mismo Jesús. Vamos a dar la siguiente, por favor. Aquí encontramos que en la Biblia, la Eucaristía, acción de gracias, es la fuente y cumbre de nuestra vida cristiana. Tanto en el Antiguo Testamento como en Nuevo, vamos a encontrar sacrificio, banquete pascual, memorial y fracción del pan. En el Antiguo Testamento, el sacrificio que ofrecían a Yahvé y tenían aspectos y cantidad de sacrificios. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús se nos ofrece como víctima y también Él es la víctima y el sacrificio. En el banquete pascual, en el Antiguo Testamento,
la acción de gracias del banquete pascual, de la Pascua de la liberación, y Jesús se nos da como alimento en la nueva Pascua, en el Nuevo Testamento. Y luego el memorial. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento hacen memoria de la esclavitud a la libertad. Y Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento a hacer memoria presente, actual y activa, de la muerte y la resurrección. Y luego pasamos a lo que es la fracción del pan. En el Antiguo Testamento, la fracción del pan, el padre de cabeza, era el que repartía y enseñaba al más pequeño cómo distribuir esa fracción del pan que era tan familiar. Y en el Nuevo Testamento, esa fracción del pan, Jesús va a hacerlo en la cruz. Y el Jueves Santo, cuando él toma el pan, dice, este es mi cuerpo, que será partido. Y los discípulos de Emaús, cuando van caminando con Jesús, no lo reconocen. Pero cuando llegan ya a Emaús, lo invitan a sentarse, lo reconocen al partir el pan, en la fracción del pan. Entonces, nos damos cuenta que en estos aspectos, ahí nos está hablando de acción de gracias, del el sacrificio, del banquete, de la memoria, de la fracción del pan. Claro, Jesús toma toda esta tradición para poderla llevar en el momento presente, que es lo que nosotros queremos ver cómo lo van a ir desarrollando en el Evangelio, sobre todo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y vamos a entrar lo que es el discurso eucarístico. Y Jesús es pan de vida. Ahí vamos a retomar lo que es el Evangelio de Juan. Todo el capítulo 6 nos va a hablar de ese discurso eucarístico. Y ya nos dice en el versículo 27, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Aquí ya Jesús, en este discurso eucarístico, el discurso de pan de vida, que es Él, va a empezar a quererles explicar, que comprendan que tenemos que buscar no el alimento que perece, sino el que da vida eterna. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué nos dice Jesús de sí mismo? Y en el capítulo 6 de Juan, Jesús insistentemente va a decirlo hasta 4 veces. Aquí ya lo vemos en Juan 6:35. Yo soy el pan de vida. Entonces, aquí ya relacionamos la Eucaristía con el pan, la acción de gracias con el mismo Jesús que se ofrece. Y dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Aquí ya hay dos aspectos. Primero, que Jesús nos llama para conocerle, pero no solamente un conocimiento externo, sino creer en él, fiarnos de él, tener una plena vida de fe en lo que él nos está indicando. Y aquí un aspecto significativo. He querido ponerlo para darnos cuenta, por ejemplo, la palabra Belén es de origen hebreo, Bet-Lehem, y significa casa del pan. Jesús nace en Belén, entonces en la casa del pan, y Jesús va a ser nuestro pan de vida, ¿no? Este solamente era una curiosidad. Pasamos a la siguiente, por favor. En el versículo 51, siempre Juan, el capítulo 6 va a ser nuestra vía por donde vamos a ir desarrollando para ir conociendo qué es lo profundo del pan de vida, de esta que llamamos acción de gracias, del ofrecimiento de Cristo,
para Dios y para nosotros. Aquí ya en el capítulo 51 nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Aquí tendríamos que darnos cuenta nosotros los católicos que nos hace falta profundizar, porque si la palabra de Dios es verdad, nos lo tenemos que creer. Y nos va diciendo aquí en el versículo 51, daré la vida al mundo. Entonces nos falta predicar a los demás que esta vida del mundo es la que brota de la Eucaristía, del pan vivo. Y el que come mi pan vive para siempre. Entonces, aquí ya vamos viendo que Dios, Yahvé, es el protagonista que va a transformar y va a enviar a su Hijo como Salvador y como alimento. Pasamos a la siguiente, por favor. En el versículo 52, los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús insiste en que le comprendamos que es la encarnación del Verbo, y esa encarnación no solamente va a ser para la salvación, la redención, sino va a ser también para dársenos como alimento. Pues la siguiente, por favor. Y en el capítulo sexto, que seguimos, en el versículo 53, ya ahí nos dice: Jesús les vuelve a insistir, en verdad les digo. Ellos estaban confundidos. Y les vuelve a repetir: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Pasamos a la siguiente. Jesús se ve ya como pan. Ese es, pues, el motivo de su vida en esta tierra: ser pan para ser comido y ser pan para comunicarnos su vida, para transformarnos en él. Pero el discurso se vuelve polémico y peliagudo cuando más adelante Jesús dice de sí mismo. Pero me gustaría que nos quedáramos con este mensaje. Ese es, pues, el motivo de su vida en esta tierra: ser pan para ser alimento, para hacer comida, para comunicarnos su vida, para transformarnos en él, con la palabra que le escuchamos y con alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Pasamos a la siguiente, por favor. El pan que yo daré. Jesús le sigue queriendo convencer a toda esa muchedumbre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ese es el anuncio de la Eucaristía, lo que escandaliza y aleja a muchos de sus discípulos. ¿Por qué no hay esa comprensión ante este mensaje tan claro? Pero aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Jesús está hablando a los judíos del que todavía son el del Antiguo Testamento. Hay esa bisagra donde toda esta generación tiene la ley y los profetas. Entonces, Jesús quiere convencerles que le comprendan que el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre,
no tienen vida en ustedes. No lo comprenden. Ahí es el escándalo. Se escandalizan y se van, se alejan. Pasamos a la siguiente, por favor. En el versículo 52, los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? No le comprenden. ¿Cómo puede este decir, pero de qué va, qué se cree? Si nosotros lo conocemos. Y entre ellos discutían, entre ellos iban diciendo, ¿cómo puede, pero qué se cree, cómo se le ocurre que nos vamos a comer su carne? La siguiente, por favor. Pero Jesús, él no los deja. No dice, ahí se quedan y me voy. No, no, no. Él es constante. Y nos va diciendo, es verdad, les digo, no fue Moisés el que les da el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Aquí ya tenemos cómo Jesús está dándole el protagonismo a Yahvé, a su Padre. Porque, ¿por qué siguen a Jesús la muchedumbre? ¿Por qué sigue a Jesús la muchedumbre? Yo para preparar este tema, tengo aquí en mi escritorio tres Biblias. La Biblia de Jerusalén, la Biblia de la Casa de la Biblia y la Biblia latinoamericana. Para ver, el mensaje es el mismo, pero las traducciones a pie de página y sobre todo la oración y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender el mensaje que Jesús da. Entonces, si aquí va diciéndoles Jesús, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Acuérdense que estamos en el capítulo 6 de Juan. Pues en el capítulo, en el versículo 1, ahí es la multiplicación de los panes. Siguen a Jesús una muchedumbre. ¿Y por qué? ¿De dónde salió tanta gente? Porque fueron a celebrar, estaban los preparativos para celebrar la Pascua. La Pascua judía, donde todos iban y Jesús ya era famoso por los milagros y los signos que hacía. Entonces, si les da de comer más de 5,000 hombres, sin contar ni mujeres ni niños, entonces, pues le siguen porque tienen hambre para que les dé, multiplica los panes y los peces. Ahí no nos dice si el pez era sudadito o era frito, pero sí que nos dice que multiplicaron los panes y los peces y que se alimentaron más de 5,000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, por eso siguen a Jesús. Y Jesús les dice, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, es mi Padre, el protagonista es Yahvé. El que da verdadero pan del cielo, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Aquí también está dando lo que es la encarnación del Verbo. Ellos están esperando al Mesías. Jesús ya se presenta como el profeta, el Mesías, el enviado de Dios. Porque ellos, claro, conocen los mensajes de los profetas. Y esperan que haga un milagro como Moisés, el maná, porque el maná se lo dio 40 años por el desierto y ellos dicen, pues ayer ya nos dio pan y pescado, pues al día siguiente se van hasta Cafarnaúm, se van en las barcas y ven a Jesús caminar por el lago. Entonces, ahí están ya queriéndolo nombrar como rey. La siguiente, por favor. Jesús les vuelve a decir, es que Jesús es insistente, a ver si comprenden toda esa muchedumbre, y les vuelve a decir, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed,
Y sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. No hay fe. No están siguiendo a Jesús por ser profeta o por ser el enviado de Dios. No hay fe. Lo que hay es quererlo convertir en su líder para poderse liberar de los romanos y tener la seguridad que no les va a faltar el pan, porque saben que Jesús les da de comer, hace milagros, cura enfermos, da discursos, orienta y habla con autoridad. Por eso Jesús vuelve a insistirles que crean en él. La siguiente, por favor. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí. Aquí Jesús está mostrando una apertura para todos, porque están viniendo a celebrar la Pascua de todas partes. Y ahí él se les da con los brazos abiertos, diciéndole, si Dios, mi Padre, acoge a todos, pues él que ha bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Está dando el protagonismo a Yahvé, a su padre. A ver si por medio del mensaje a toda esa muchedumbre logra convencer para poderles demostrar y decir, vamos a tener la vida eterna. Y Dios nuestro Padre nos va a resucitar y nadie se va a perder. Seguimos con la siguiente. Insiste Jesús. Y les vuelve a decir, sí, esta es la decisión de mi Padre. ¿Ven? Si toda esa muchedumbre cree en Yahvé y están esperando al Salvador, pues Jesús da protagonismo a su Padre. Por eso dice, la decisión no es de él, es de su Padre, es de Yahvé, es de Dios. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en él, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Aquí también quiero hacer un paréntesis, un énfasis. Nosotros somos adoradores del Santísimo. Nosotros creemos profundamente, eso quiero creer, que todos los que estamos aquí creemos profundamente en la presencia de Cristo en la hostia consagrada, en la Eucaristía, en la exposición del Santísimo. Entonces, en este capítulo 6, versículo 40, hay que tenerlo muy claro. Cuando nos digan, ¿dónde fundamentan la adoración al Santísimo, la contemplación del Santísimo? ¿Dónde lo fundamentan? Ah, pues ya les decimos, en Juan 6, 40. Sí. Esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en él, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Contemplar. Aquí pone, y he visto las tres Biblias y la traducción, contemplar, mirar. Y me hacen referencia cómo en el desierto a Moisés les picaba la serpiente. Y le dicen, levántala en un palo, a quien la mire quedará curado. Y Jesús también, en la cruz, cuando miren al que traspasaron, cuando contemplen al que traspasaron, van a creer. Y allí el soldado romano hace su profesión de fe, mirando en lo alto, contempla y dice, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Pues aquí tenemos la fundamentación bíblica. Contemplar al Hijo, creer en él, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré. Contemplar al Hijo de Dios, creer en él. Entonces, contemplamos el pan vivo bajado del cielo.
la encarnación del Verbo en las entrañas de María Santísima. Pasamos a la siguiente, por favor. En el versículo del 41 al 46, los judíos siguen murmurando, porque Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: pero si conocemos a tu padre y a tu madre, ¿no es cierto? Si tú eres nuestro paisano, eres nuestro pata, si te conocemos. Él no es sino Jesús, el hijo de José, el hijo de María. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Pero ¿cómo se le ocurre a Jesús decirle a toda esa multitud que él ha bajado del cielo? Jesús les contestó: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envía, y yo lo resucitaré en el último día. Ese es su gran discurso: creer en la resurrección que Jesús viene a traer. Y está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Este es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué matan a Jesús en la cruz? Porque dice: yo soy el Hijo de Dios. Al decir yo soy, es yo soy Dios, yo soy Yahvé. Verdadero hombre, verdadero Dios. Y por eso les nombra a los profetas y le da el protagonismo de nuevo a su Padre, que no es la voluntad de él, sino de quien le ha enviado. Pues estos tercos paisanos de Jesús siguen murmurando, murmurando, porque le dice: si te conocemos, sabemos quién es tu madre, quién es tu padre, si tú eres Jesús, el hijo del carpintero, ¿cómo se te ocurre decir que has bajado del cielo? Pues no hay fe en la encarnación del Verbo. Pasamos a la siguiente. Jesús insiste, pero encima les dice: es verdad, les digo, utiliza la palabra verdad, porque Él es la verdad. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida, es verdad. Les digo, el que cree tiene vida eterna, pero hay toda esa multitud, no cree, no cree. Por eso le está diciendo, el aspecto es seguirme y creer. En el versículo 48, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná, vuelve a hacer referencia al maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Y él se significaba: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. Pues siguen sin creer. Y yo creo que en mucho de nuestra Iglesia Católica nos hace falta anunciar que Jesús es el que da la vida al mundo. La siguiente, por favor. Los judíos siguen discutiendo entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Están vacíos, están huecos. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Porque lo que Jesús viene a traernos es una vida nueva, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pasamos a la siguiente. Es que este Jesús es insistente. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Nosotros que comulgamos nos damos cuenta que Jesús permanece en nosotros. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí.
Entonces, nosotros al comer a Jesús, vivimos por Jesús, pero quien le da la vida es el Padre. Jesús siempre va a dar protagonismo al Padre porque Él ha venido a cumplir su voluntad. El verbo, la palabra encarnada de Dios, de Yahvé, es Jesús. Pues este es el pan que ha bajado del cielo, la encarnación del verbo. Pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Y le dice a sus apóstoles, ¿quieren marcharse también ustedes? Pasamos a la siguiente. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo? Oye, los que han estado con él, es que provocaban a Jesús y se hacían tercos que no comprenden para provocarle a ver si hacía otro milagro. Pero Jesús les dice, con todo lo que han visto que yo hago, ¿no creen? Pues les dicen, es que tu lenguaje es muy duro. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos, los más cercanos, criticaban su discurso. Y les dijo, les desconcierta lo que he dicho. Claro, estaba esperando a Jesús el momento apropiado. Cuando toda la multitud va a celebrar la Pascua, él va a demostrar ya la Pascua no de la liberación del pueblo de Israel, de esclavo, sino la liberación de la muerte a la vida. Y para esto, el alimento que da Dios su Padre en su palabra que cumple, que es Jesús, que es el alimento. Entonces, este lenguaje es muy duro. ¿Quién quiere escucharle? Cambia de mensaje, Jesús. Pero Jesús les dice, les desconcierta lo que he dicho. La siguiente, por favor. ¿Qué será entonces? Dice Jesús. Vean al Hijo del Hombre, cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes. El espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen, que no abren su vida al espíritu. Aquí ya Jesús, con el discurso, el protagonista es el Padre. Yo vengo a hacer la voluntad de Yahvé mi Padre. La encarnación del verbo que viene a estar con nosotros y darse como alimento. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a dar esa comprensión. Y aquí Jesús dice, lo que tiene vida es un aspecto espiritual, creer en lo que Jesús va a transformar su vida con nuestra vida. Nuestra vida la va a transformar con ese alimento y con esa escucha de la palabra. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Este versículo 64 del capítulo 6 de Juan es tan actual para nuestra iglesia de hoy, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Que vamos a misa, pero no se cree, solo por cumplir. No comulgamos porque no creemos. Ah, pero sí que nos den los sacramentos. Y en esta pandemia queremos alimentarnos del Hijo de Dios. Nos hace falta comer a Jesús. Cuando yo estaba en Ecuador, un niño hizo la primera comunión, pero su papá no llegó a tiempo. Yo estaba cerca del niño. Dije, va a llorar porque todos los papás están ahí. Al final de la misa, vemos que viene un señor jalando su maleta. Yo me acerco al niño para consolarlo. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que ve a su papá y le dice, feliz,
papá, me he comido a Dios. Él comprendió que la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, era comerse a Dios. Pues es verdadero Dios, verdadero hombre, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a que nos demos cuenta. Si no nos alimentamos de él, pues nuestra carne no sirve para nada. Pasamos a la siguiente, por favor. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes los que no iban, quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Por todo lo que vieron a Jesús, por todo lo que les dio, pero su lenguaje es tan claro, es tan contundente. ¿Y cuál es la respuesta? Dejaron de seguirlo. ¿Cuántos hermanos nuestros se vuelven atrás y dejan de seguir al verdadero alimento? La siguiente, por favor. Y Jesús pregunta a los 12, a los más cercanos, ¿quieren marcharse también ustedes? Oye, ¿qué sentiría Jesús? Porque con todo el discurso, con toda su vida, con todo lo que él hizo, pregunta a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Todo lo que iba repitiendo en el discurso que les pedía creer, que creyeran porque Dios le había enviado, como el Espíritu Santo ilumina a Pedro, porque dice, también ustedes se quieren marchar, también ustedes se quieren ir, tú tienes palabras de vida eterna, creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios. La siguiente, por favor. Hasta aquí hemos visto cómo ese discurso del pan de vida, nos va narrando Juan, si en la consagración, aquí esto ya sería punto y aparte, aquí vamos a hacer una reflexión ya más, más personal. Si en la consagración hay transustanciación, el pan y el vino, con las palabras y las manos del sacerdote, aquí la importancia de valorar a nuestros sacerdotes. El único que puede hacer esa consagración, esa Eucaristía, esa transustanciación, son nuestros sacerdotes. Sus manos sagradas, consagradas, son los únicos que pueden hacer esta presencia de Jesús por medio de la transustanciación. Pues si en la consagración hay transustanciación, gracias a las palabras de nuestro sacerdote que repite lo mismo que Jesús. Entonces, el motivo de Jesús, de su vida en esta tierra, es ser pan para ser comido. Es nuestro alimento. Y ser pan para comunicarnos su vida, para transformarnos en él, aquí yo le pongo una palabra, que es la que nos tiene que recordar. Cuando yo comulgo, si Jesús me comunica su vida, quiere que me transforme en él, tiene que haber una metamorfosis en nosotros. La Eucaristía nos tiene que llevar a esa metamorfosis. ¿Cuántos santos tenemos que la transformación en Cristo, gracias a sus comuniones, gracias a contemplarlo? Una Teresa de Calcuta, una metamorfosis en su vida gracias a la comunión y a la contemplación. El Espíritu Santo la transformó,
San Martín de Porres, Santa Rosa, estamos en una tierra ensantada. Entonces, aquí, ahora yo voy a hacerlo al revés. Ustedes no me van a hacer preguntas a mí, yo voy a hacerle las preguntas a ustedes. Una de las preguntas sería, ¿qué noto en mi vida que cada vez que comulgo, Cristo me va comunicando su vida y me va transformando en él? ¿Estoy consciente de la metamorfosis que hace la comunión en mi vida? Y cuando voy al Santísimo, lo contemplo y va haciendo esa metamorfosis en mi vida. Qué hermoso que nos demos cuenta cómo tenemos que eucaristizar a la sociedad, alimentarse de Cristo, usar el capítulo 6 y nos va a parecer como toda esa multitud. Oye, lo siguieron porque querían los peces y el pan. Y cuando les dice que se van a alimentar de él, él es el pan de vida para el mundo, todos se fueron y lo dejaron. Y le dice a los apóstoles, pero ustedes también quieren irse. Pero nosotros decimos, no, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Queremos hacer esa transustanciación, esa transformación en una palabra. Ya el padre Carlos me dirá si está apropiado, adecuado, poner esa, lo nosotros llamamos conversión, una conversión. Cuando Jesús nos comunica su vida y esa transformación en él, nos vamos conformando en él, pues es una metamorfosis. Y tenemos que llegar a ser santo, porque la Eucaristía nos santifica, parecernos a Jesús en esta metamorfosis. La siguiente y última, por favor. Lo que dice Pablo, cuando yo digo metamorfosis, que la Eucaristía, oye, cuando vamos a comulgar el cuerpo de Cristo, amén, es el pan de vida, el que me tengo que parecer a él, el que está haciendo esa metamorfosis en mí. ¿Dónde la respaldamos? Cuando le dice Pablo a los de Galacia. Va la comunidad de los Gálatas ahí en Galacia y les dice, ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Aquí estamos resumiendo todo este gran discurso, porque dice, ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que vivo en mi carne, el cuerpo de Cristo, amén, se une a mi carne, lo creo, lo vivo con fe. Y ahí tengo al Hijo de Dios. ¿Dónde lo tengo? En el sagrario, en la hostia consagrada, en la adoración, en la contemplación. Ahí tengo al Hijo de Dios, al Verbo encarnado, que me amó y se entregó por mí. Es esta metamorfosis. Tenemos que ser conscientes que cada comunión nos tiene que ir configurando en Cristo. Terminaríamos diciendo que Jesús nos dice a nosotros, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20, al final del versículo 20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. La pregunta es, ¿yo también estoy con Jesús o como la multitud? Nos vamos y solamente venimos cuando nos conviene. Yo creo que no. Tenemos que eucaristizar a nuestro Perú. Perú, país eucarístico, que se alimenta del pan de vida que transforma al mundo y que nos hace falta a todos. Bueno, ya los cansé, ya los aburrí, espero que no, hasta aquí hemos terminado y estoy feliz,
satisfecha de compartir. Esto es una riqueza. Es inagotable, es hablar del mismo Cristo, que la Eucaristía transforma nuestra vida. La palabra de hoy, metamorfosis, que es lo que tiene que hacer Jesús en nuestra vida. Bueno, pues, ahora las preguntas las iba a hacer yo. Y eso era. Hola, Padre Moisés. ¿Qué tal? Buenas noches, hermana Marta María. Muy bien. Aquí. Ahora, Padre Moisés, si le parece, hoy no va a haber preguntas de allá para acá. Van a ser de aquí para allá. Y solamente bueno, eran dos. A ver, lance la primera. La primera es, ¿qué lugar ocupa la Eucaristía en mi vida? Y la segunda, ¿estoy consciente que cada vez que comulgo o visito al Santísimo, va siendo una metamorfosis en mi vida? Suficiente, dos preguntas nada más. ¿Y cómo las responden? Aquí están las respuestas, van siendo más personales, me parece. Pues se las vamos a dejar entonces, Padre, para que las hagamos de examen de conciencia. Sí, sí, de todas maneras. Aquí hay unas preguntas más bien para usted. Perdone. Ah, qué atrevido, sí. A ver, mire. Aquí dice, ¿cómo aumentar la fe en Jesús en este tiempo de pandemia? Así han puesto. Pues no tenemos que bajar la guardia y no tirar la toalla, porque en la palabra de Dios nos vamos alimentando, como lo hemos hecho hoy. Hoy, tomar nuestra Biblia, un tema concreto, meditarlo, leerlo y llevarlo a nuestra vida y hacer nuestras propias preguntas, ¿no? ¿Cómo va calando? Y no dejar que las circunstancias vayan bajando nuestra fe. Al contrario, tenemos que acrecentarla, porque Jesús está en las duras y en las maduras. Cuando nos va bien, cuando nos va mal, Él está. Entonces, nosotros somos los que no podemos bajar la guardia. Así es, hay que perseverar. Y más bien, bueno, nosotros extrañamos tener nuestras celebraciones habituales, pero hay personas que no suelen comulgar y no tienen impedimentos, capaz viven distantes de Dios. ¿Cómo los podríamos animar? Yo diría que, como hemos visto aquí en el discurso del pan vivo en Cafarnaúm, Jesús, Padre, pero es que es insistente los 72 versículos, como les dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí va a estar confortable, porque Él es la verdad. Y cómo nos deja también el protagonismo a Yahvé, su Padre. Entonces, ser como Jesús, repetirles y repetirles, como lo hizo Él en Cafarnaúm, que donde vamos a encontrar la verdadera vida es acercarnos a Jesús. Y Él mismo dijo, yo no voy a rechazar a nadie. Toda esa multitud que llegaron de todas partes para vivir la Pascua, dice, yo no voy a rechazar a nadie, todos vengan. Pero yo creo que tenemos que ser insistentes los católicos de convencerlos a que se acerquen a conocer a Jesús en la Eucaristía y en la adoración. Perfecto, hermana. Y acá hay una pregunta, yo no sé si usted nos puede ayudar. Dice, ¿cómo comprender mejor la transubstanciación? ¡Uy, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ahí está el milagro. Y con una palabra vamos a intentarlo, porque si decimos en el credo, creo en Dios Todopoderoso, entonces, en el momento que ustedes como sacerdotes, Padre Moisés, los respetamos, los queremos, porque con sus manos consagradas son los únicos que pueden hacer esa transustanciación. Entonces, para comprenderles, decir,
Señor, creo. Y tú eres el Dios todopoderoso y puedes transformar el pan en tu cuerpo, la sangre, el vino en tu sangre. Y creo, porque es todopoderoso. Y ahí está el gran milagro, esa transustanciación que después va a ser en nosotros la metamorfosis, convertirnos en Cristo. Claro, claro. Recuerdo que el Papa Juan Pablo II hablaba de la forma eucarística de la vida, ¿no? Correcto. Que uno tiene que aprender y vivir. Aquí hay una última pregunta. ¿Y cómo se comprende la comunión espiritual? El deseo. Si yo deseo comulgar, ahora que estamos en pandemia, ¿verdad? ¿Cómo lo hacía San Ignacio de Loyola, padre Moisés? San Ignacio de Loyola empieza a meditar los pasajes de la Biblia y dice, ¿no? Como si presente me hallase. Entonces, él intenta ser un personaje según el pasaje que está meditando. Entonces, la comunión espiritual, yo, como si presente me hallase, el cuerpo de Cristo lo saboreo espiritualmente, deseo que Él venga a mí. Y de alguna forma, ahí tenemos lo que es la comunión de los santos, la oración de intercesión. Entonces, esa comunión espiritual es el deseo enorme que quiero yo saborear ese cuerpo vivo de Cristo, ¿no? Entonces, el deseo y hacerlo, ¿no? Como si presente estuviera yo comiéndome a Dios, el cuerpo de Cristo. Y cuando ya podamos ir a comulgar, entonces sí, comerlo, saborearlo, degustarlo, amarlo y dejar que Él vaya haciendo esa metamorfosis en nuestra vida. Claro que sí. Muchas gracias, hermana. Usted, imagino que también sigue la misa virtual. Sí, hacemos, pero tenemos sagrario, padre. Tenemos sagrario. Entonces podemos hacer la comunión, celebración de la palabra, como religiosas, el 100 por 1. Pero nos da pena que personas lloran, desean, necesitan a Jesús. Necesitamos comerlo, llenarnos de Él. Él es el pan vivo que viene a dar la vida al mundo. Claro que sí. Aquí vienen muchos a comulgar. El padre Carlos trata de atender a todos los que vienen. Les damos la comunión, los confesamos, hasta donde se pueda. Pero esto claro ya, hay que decirle a nuestras autoridades que ya necesitamos, nos estamos muriendo espiritualmente porque necesitamos comer el cuerpo de Cristo, que es el que nos da vida al mundo, vida a nosotros. Entonces, ¿no lo creemos o no lo creemos? Vamos a decirle a nuestras autoridades que necesitamos de este alimento. Claro que sí. Como nos enseñó mucho el ejemplo el San Manuel, ¿no? San Manuel González, sí. Allí en Santa Rosa, en Lince, mi parroquia, donde yo vengo. Las hermanas misioneras, ¿cuánto nos han ayudado? Hoy el padre Carlos en la mañana me decía, oye, por favor, hoy día me ayudas y dar las gracias y las preguntas en la charla de la noche. Y me comencé a acordar de las hermanas ahí en la parroquia. Cuando yo iba a la parroquia, las hermanas nos ayudaban a los acólitos, nos animaban, nos enseñaban. Luego nos dejábamos todos ordenados, pero ellas iban y nos ayudaban. Claro, y así aprendíamos mucho. Sí. Padre, y también por aquí invitarles quien descubra esa vocación religiosa, misionera, sacerdotal, que no duden en acudir a nosotros, ¿verdad? Estamos en Lince y poder entregar una vida misionera,
una vida al servicio de la Eucaristía y del prójimo es lo más hermoso que podemos hacer en este mundo. Así que yo invito que descubran esa vocación eucarística y den ese paso como religiosas consagradas, que el Señor sigue llamando. Así es, vamos a dar la dirección porque todas vayan para allá a tocarle la puerta. Por supuesto, acá voy a estar esperando, ¿eh? Que sí, vamos a pedirle al Señor que envíe vocaciones misioneras eucarísticas en este centenario. Estamos celebrando 100 años de fundación. Así que le pedimos al Señor, qué bonito que nos mande vocaciones. Vamos a mandar, vamos a mandar. Claro que sí, Padre. Muy bien. De parte de todos los hermanos que nos han acompañado hoy, del Padre Carlos, muchas gracias, hermana Marta María. Como decía el Padre Carlos al comienzo, usted es una hermana muy pilas, siempre atendiendo. Todo terreno, uno quiere ser ahí misionera y todo terreno, Padre. Así es, así es. Y gracias por su testimonio, por las palabras del día de hoy. Vamos a terminar con una oración para que aprendamos la forma eucarística de la vida, estemos anhelando recibir al Señor en nuestro corazón y vamos a ponernos en manos de la mujer eucarística, la Virgen María. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias a todos, Padre, los que nos han seguido. Y estamos aquí para servir aquí nuestros capitanes. Amén, amén. Gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.